Continuamos con Código Rupestre, viendo la relación que existe entre la universidad y nuestros adultos mayores. Muchas veces pensamos o decimos, ya están viejos, tienen mal carácter. Sin embargo, en este bloque veremos que se puede romper con estos prejuicios y cómo la edad puede ser sinónimo de vitalidad, de energía y de proyectos de vida. Este año, bueno, ya está a esta altura, después de 5 años de llevarlo adelante, tenemos cursos de UPAMI en mayoritariamente en casi toda la provincia de Río Negro a través de distintas facultades y de las dos universidades que tenemos, Universidad Nacional de Comahue y Universidad de Río Negro. UPAMI es una experiencia espectacular, sumamente importante, porque cada universidad firma un convenio con el instituto y sus docentes diseñan cursos especialmente para adultos mayores, y se trabaja mucho en función de en la transmisión de conocimientos, pero también en la recepción de toda la información y la experiencia que tienen los adultos mayores. Esto enriquece muchísimo estos cursos y la experiencia de quienes asisten a los cursos. La Universidad para Adultos Mayores Integrados es algo que viene funcionando ya hace varios años en Neuquén, en un convenio también con el PAMI. Este año tenemos talleres de computación, talleres de internet, de redes sociales, de memoria, de derechos, de cámara digital. Uno de abuelos y nietos comparten la lectura. El tercer eje, que por ahí como política pública se está fortaleciendo y que también la universidad empieza a tener injerencia a través de algunos convenios, desde el año pasado se está trabajando el proyecto de voluntariado universitario, cuidado y atención de la vejez, y es un proyecto en donde los estudiantes trabajan en entrevistas domiciliarias con estas familias y con estos adultos mayores. Comencé a dar los talleres a principios del año pasado. Fue por una propuesta que las universidades nacionales, una convocatoria que recibimos los docentes, y a mí me atrajo. Nunca había trabajado con adultos mayores y nos pasa a todos los docentes que la verdad que estamos fascinados. Estamos fascinados porque no esperábamos encontrar, y esto es conversación con otros también, no esperábamos encontrar ni el entusiasmo, ni la alegría, ni el respeto, ni la dedicación, ni la garra, la pasión que le ponen. Es apasionante trabajar con ellos. A veces uno llega cansado y ellos están esperando con tanta alegría y tan entusiasmada, una inyección de vida y de alegría. Así que yo estoy muy feliz. Para mí es un honor trabajar con ellos. En cada acto que tenemos es una emoción para ellos y también para mí. Bueno, como siempre tenemos muchos ofrecimientos, rondan alrededor de 30 cursos para la ciudad de General Roca, y también tenemos desde acá cursos que asistimos en Allen, entre otros, por ejemplo, para la Facultad de Derecho tenemos Se Aprende Toda la Vida, que es un curso, le llamamos Estrella, varios cursos de informática en los tres niveles. Este año, con la buena noticia para los que viven más alejados, que la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho firmó convenio con tres bibliotecas populares. Entonces se van a dictar cursos en las sedes de estas bibliotecas, en Stefanelli, Gómez y Villa Obrera. Después tenemos fotografía, dos cursos destinados a la escritura. Estamos en una etapa ya de inicio de los cursos, hicimos la difusión, hicimos una reunión informativa, como todos los inicios de cuatrimestre, donde contamos, los docentes cuentan a los interesados de qué se tratan sus cursos. Y bueno, ahora en esta semana, que es la tercera semana de marzo, comienza el dictado de los cursos. Nunca pensé que yo iba a pasar por la universidad. Porque, bueno, uno siempre ama de casa y recorrer esto acá, uno se siente bien también.
entre los chicos jóvenes que estudian y todo eso. Bueno, yo a las personas mayores que todavía están indecisas, ¿y qué hago? ¿Voy, me anoto, no me anoto? ¿No me da el tiempo? No, por favor, no pongan más excusas, no puedo. Pensamiento positivo, sí puedo, yo lo puedo hacer y yo lo voy a lograr, porque nos levanta la autoestima, nos sentimos integrados totalmente, pero a la vez nos sentimos personas importantes. Y bueno, eso nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos con la mente ocupada, estamos aprendiendo día a día cosas nuevas. Para nosotros, principalmente estoy hablando en lo personal, es totalmente nuevo para mí esto. Y ya el hecho de tener un grupo que nos reunimos, que charlamos, que comentamos cosas diarias, y bueno, y aparte de aprender, anótense para lo que les guste. Hay un montón de talleres, todos son interesantes, todos están adaptados a la capacidad inteligente nuestra. El objetivo de estos talleres no es solamente que el adulto mayor aprenda y se capacite, sino que también está relacionado con fortalecer todo lo que tiene que ver con su autopercepción y todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con fortalecer los amigos, con que el adulto mayor salga de la casa, con que pueda entablar nuevos diálogos. Y después de ahí, si viene el conocimiento, si viene el aprendizaje, ¿sí? Digamos, ¿no? Es como un segundo objetivo. El Estado y las universidades desarrollan acciones conjuntas para acompañar el envejecimiento de la población de nuestra región. Promover instancias de participación y afianzar los vínculos sociales son las bases para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros adultos mayores. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página web, fadeweb.uncoma.edu.ar. Nos pueden buscar también a través de Facebook como Código Rupestre o comunicarse a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. Soy Débora Cívicos y los espero en la próxima emisión de Código Rupestre.